Muy buenas tardes a todos aquellos que en esta tarde están conectados con nuestro segmento Que Viva el Lunes. Hemos recibido muchos reportes esta semana de lugares donde personas nos están escuchando y testimonios impresionantes de cuánta bendición está siendo este segmento para la vida de muchos. No te vayas porque el tema de hoy es un tema específico. Yo sé que no va a ser igual después que lo escuches. Para aquellos que dicen, ¿qué puedo hacer para que mis hijos puedan seguir mi fe? ¿Qué puedo hacer para que mis hijos sean gente que amen a Dios, que puedan interesarse por las cosas espirituales? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lograr que mi cónyuge pueda conocer una fe sólida y pueda tener una experiencia con un Dios vivo y sobrenatural? Este tema es muy especial porque yo sé que muchas personas están lidiando con situaciones con sus hijos y se pregunta, ¿qué pasa? Que mis hijos no quieren buscar a Dios. ¿Qué pasa? Que mis hijos adolescentes, estoy enfrentando con ellos problemas de rebeldía, de tantas cosas que tienen los muchachos a esa edad cuando son adolescentes. No te vayas, porque hoy va a ser un día de bendición. Y le doy gracias al Señor, a ti mismo que te estás conectando y acabas de conectarte. Dinos de dónde nos escuchas, de dónde nos ves. Pon tus opiniones acá debajo, comparte lo que está sucediendo cada semana en este segmento, porque yo sé que hoy va a ser diferente. Que el Señor te bendiga, no te vayas. No te vayas porque ahora comienza lo mejor. Aprovecha y comparte. Comparte con tus amigos. Comparte este link y que sea de bendición en la vida de alguien que necesita escuchar esta palabra en esta tarde. Que el Señor te bendiga, no te vayas porque ahora viene lo mejor. Que viva el lunes. Una reflexión práctica para comenzar la semana con los pastores José Daniel y Joanny Martínez. Y sonríe, faltan solo 4 días para que sea viernes. Muchos padres nos escriben y nos preguntan cómo hacer para traspasarle la fe en Dios a mis hijos. Algunos cónyuges también están lidiando con situaciones y se preguntan qué método debo de utilizar para que mi pareja se interese por buscar a Dios. Creo que es un denominador común en estos tiempos, en la sociedad en que vivimos, ver a muchas familias hablando hacia diferentes ángulos, lo que crea un conflicto de intereses en el hogar y hace que la familia se convierta en una familia disfuncional. La influencia es el elemento aglutinante en este asunto, comenzando con la influencia desde los padres hacia los hijos y terminando con la influencia de los líderes de cada ministerio en las iglesias en la vida de estos jóvenes y de estos adolescentes. La fe debe ser inspirada, la fe no puede ser impuesta ni obligada. La iglesia tiene un segundo lugar, pero la casa tiene el primer lugar. A lo largo de mi ministerio he escuchado a jóvenes decir, mis papás son alguien en la casa y otra persona en la iglesia. Por eso no me interesa ir a la iglesia porque está llena de hipócritas. Queremos que este programa de hoy sea una plataforma para que los padres puedan encontrar una herramienta sólida y funcional, poderosa para influir en la vida de tus hijos. Por eso deseamos compartirles algunos de los consejos prácticos que a nosotros nos han servido para levantar una familia saludable. Partamos de la base que es normal que los hijos, en las edades de adolescencia, entren en conflictos emocionales, que pongan en riesgo su futuro, hombres y mujeres de éxito, como usted quiere que ellos sean. Es por eso que el trabajo esencial comienza en la casa, no en la iglesia. Enséñeles a sus hijos que Dios es real, que escucha nuestras oraciones y que sus leyes funcionan igualmente que funcionan las leyes físicas, también sucede en lo espiritual. Ahora tal vez usted se pregunte, ¿cómo le hago? Primero, compárteles tus experiencias con Dios. Si tus hijos te ven de rodillas, ellos también van a ir de rodillas. Si tus hijos te ven leyendo la palabra de Dios, ellos también se van a interesar por leer la palabra de Dios. Enfatice la fe en sus hijos. Enséñales que en Dios pueden ser lo mejor, que la fidelidad en Dios tiene frutos y que vale la pena vivir y servir a Dios. Eso va a comenzar con usted mismo. Aproveche los conflictos, desafíos y metas de la vida para involucrar a tus hijos a orar por ellos. Créame que pronto van a ver resultados extraordinarios y cuando alcancen esas victorias en Dios, celebren como familia, celebren las victorias, hagan fiesta afirmando que solo Dios fue el autor de esa victoria.
Pasa tiempo con tus hijos, que vean en ti un modelo a imitar. En la sociedad moderna muchos hijos aman a los padres, pero pocos hijos admiran a sus padres. Si tus hijos no los marcas con tu influencia, alguien más lo va a marcar antes que tú. Sobre todo, aprende a hacer guerra espiritual a favor de tus hijos. Dijo cierto líder de una secta falsa, denos un niño a los 7 años y será nuestro por toda la vida. Debes orar por los días de tus hijos. Preferiblemente, pon tus manos sobre ellos. Profetiza con la palabra de Dios en tu boca sobre su futuro. Pídele al Señor que estorbe el pecado en la vida de tus hijos adolescentes. Declara sobre ellos acerca como lo quieres ver en 10 años. Por ejemplo, bendícelos con tus labios. Activa palabra de bendición en la vida de tus hijos. Más temprano que tarde vas a comenzar a ver resultados extraordinarios en la vida de ellos. Encuentra una iglesia que tenga una influencia espiritual en tus hijos, un lugar donde no se entretengan tus hijos, sino que lo adiestren para la batalla del día a día, donde tus hijos cada domingo aprendan un principio para vivir una vida de empoderamiento con la presencia de Dios, y supervisa lo que aprendieron. Y tú, cónyuge, que me estás escuchando, y tú tal vez puedas preguntarte, ¿qué puedo hacer para que mi cónyuge pueda imitar mi fe? En primer lugar, va a comenzar por ti. Muchas veces nosotros queremos imponerle a nuestra pareja nuestra fe, y no se trata de una imposición, se trata de una influencia. Cuando tu cónyuge vea resultados en tu carácter, en tu forma de hablar, de comportarte, de enfrentar momentos de estrés, enfrentar momentos de lucha y de batalla de una manera diferente a como antes lo hacían, tu cónyuge va a ver algo diferente en ti. Muchas esposas no ven cambio en sus esposos y viceversa, porque en momentos de tensión actúan como siempre lo han hecho. En momentos de tensión no sacan la fe adelante, se refugian tal vez en palabras fuera de lugar, expresiones que marcan el corazón, situaciones que muchas veces acusan pero no bendicen. En momentos de estrés tienes que aprender a sacar lo que tienes en el depósito, lo que Dios puso en ti. La palabra de Dios hace la diferencia. No es tradición, no es la fe impuesta, no es una fe que tiene que ser porque sí. Es una fe, la fe siempre contagia. Pues Jesús se reunía y se relacionaba con prostitutas, delincuentes, gente que ni usted ni yo diéramos un cacahuate por ninguno de ellos. Pero Jesús se reunía con esa gente. Pero lo importante y lo interesante de la vida de Jesús es que cuando llegaba o cuando llevaban 5, 10, 15 minutos hablando con esa gente se interesaba por la vida que Jesús tenía. Yo me pregunto, ¿influencias a tus hijos, influencias a tu cónyuge, de tal manera que tu cónyuge y tus hijos puedan decir, te amo, pero también te admiro? Te amo, pero quiero tener eso que tú tienes. Tal vez allí está la respuesta. ¿Por qué tus hijos? ¿Por qué tu cónyuge? ¿Por qué tu familia no quiere imitar tu fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice la Biblia que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Lo que va a hacer que tus hijos te sigan va a ser tu testimonio. No van a ser tus palabras, no van a ser lo mucho que lo aconsejes, no va a ser aquellas palabras que le puedas decir con demasiada retórica. Lo que va a hacer que tus hijos te sigan va a ser tu testimonio. ¿Y cómo vas a hacerlo? Mire, yo quiero retar a cada uno de ellos a comenzar a orar todos los días por tus hijos, por tu cónyuge. Pero primeramente quiero orar por ti. Quiero orar por ti que estás lidiando con situaciones difíciles en el hogar. Hay parejas, familias, ámbitos en la relación que muchas veces se ve afectada por la incapacidad de resolver esos problemas. Y hoy yo quiero orar por ti. Quiero declarar una palabra de bendición sobre tu casa. Y quiero que te pongas de acuerdo. Y una de las cosas que he aprendido es aprender a hacer guerra espiritual a favor de nuestros hijos. Tienes que estorbar lo que el enemigo ha determinado sobre tus hijos. Tienes que decirle, Satanás, mis hijos no van a ser delincuentes. Mis hijos no van a ser adúlteros.
Mis hijos no se van a morir espiritualmente y los voy a perder de mi mano. Mis hijos van a ser instrumentos en las manos de Dios. No serán mi vergüenza, serán mi orgullo. Mis hijos no serán un escándalo sexual. Mis hijos serán instrumentos y saetas en mis manos que voy a lanzar con orgullo. Mis hijos no son tuyos, Satanás. Mis hijos son de Dios. ¿Te atreves a decirlo? ¿Te atreves a comenzar a profetizar sobre la vida de tus hijos? Yo creo que es momento. Es momento de dejar que las cosas pasen y provocar que las cosas pasen. Voy a orar por ti, Señor. Mira cuántas familias, padres, cónyuges, personas individualmente que están lidiando con problemas con sus hijos en la relación. Te pido que tú bendigas los hogares. Señor, estorbamos todo plan del maligno en arrebatarnos nuestros hijos. Estorbamos todo plan del infierno en sacar a nuestros hijos, Señor, de una vida victoriosa. Declaramos que los tiempos, aunque son malos, tú eres mayor que los tiempos. ¿Te atreves a creerlo? Ora, sigue orando conmigo. Vamos a ponernos de acuerdo. Dile, Señor, yo declaro que mis hijos son saetas en mis manos y tú los vas a usar para bendición. Señor, declaro en el nombre de Jesús que mis hijos van a tener hambre y sed de las cosas tuyas. Voy a declarar en el nombre de Jesús que hoy tu familia es bendecida. Hoy los recursos tuyos son devueltos, porque muchas veces has perdido el enfoque y el enemigo te ha robado la bendición de disfrutar hasta los bienes que Dios te ha dado por situaciones con el cónyuge, con la familia, con tus hijos. Hoy declaro en el nombre de Jesús que Dios comienza algo nuevo para ti. ¿Te atreves a creerlo? ¿Te atreves a declararlo hoy? Sigue creyéndolo. Todos los días pon tu mano sobre tus hijos, bendícelos. Declara la bendición de Dios sobre ellos. Yo espero que este corto segmento haya sido de bendición para tu vida. Donde quiera que te encuentras, compártelo. Déjanos tus opiniones aquí debajo. Nos interesa saber para poder orar por ti. Cada día oramos por todas aquellas personas que dejan sus comentarios debajo y creemos que el propósito que Dios tiene para ti es un propósito completo, no para dejarlo a la mitad. Así que, si es lunes, entra a la semana con bendición. Entra a la semana con la satisfacción de que Dios está contigo. No estás solo, tú no estás en las manos de la suerte. Tú no practicas una religión, tú practicas una relación con Dios. Eso es lo que necesitan tus hijos. Tus hijos no necesitan enseñanza religiosa. Tus hijos necesitan un testimonio que puedan ver en ti para que ellos digan, si a papá y a mamá les funciona, a mí también me va a funcionar. Ese es el mejor recurso para traspasar la fe de la vida de los padres a los hijos. Yo soy lo que soy hoy, gracias al testimonio de mis padres, gracias al testimonio de ver a mis padres en la iglesia haciendo una cosa y en la casa haciendo lo mismo que eran en la iglesia. En el trabajo eran lo mismo. Eso me inspiró a mí y me permitió decir, si a ellos le funciona, a mí también me va a funcionar. Así que hoy traspasa ese testimonio para tus hijos y no te arrepentirás de poner tu confianza en el Señor. Que el Señor te bendiga. Y recuerda, hombre, que viva el lunes, porque solamente faltan 4 días para que sea viernes. Échale una sonrisa a tu familia, échale una sonrisa al Señor y échale una sonrisa a la vida, porque hoy es un día de bendición para tu vida. Que el Dios te bendiga. Nos vemos el próximo lunes y disculpen por mi voz un poquito difónica, pero no podía dejar de compartir este segmento contigo hoy. Que el Señor te bendiga. ¡Que viva el lunes! Este segmento es producido por la Iglesia Intimidad con Dios, regresando la familia a su diseño original. Estamos ubicados en el 3131 FM 2920 Road, Spring, Texas, 77388. Encuéntranos en Facebook y déjanos tus comentarios.